El gobierno se ahoga en sus propias mentiras. La última, tratar de sacar pecho alardeando de que España formaba parte del top 10 de los países del mundo que más test han conseguido realizar a sus ciudadanos. La verdad es que la mentira, como dicen, tiene las patas muy cortas y al final siempre se acaba descubriendo cuál es la trampa y cartón de los números que pretenden venderlos. Les cuento, resulta que el gobierno se ha visto obligado a rectificar acerca del número de test que estaba realizando. Así lo refleja la portada del Mundo de hoy, que especifica que ha estado usando datos inflados para presumir de la buena gestión que hacía y alardear de que estamos en ese top 10 mundial. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. El pasado 15 de abril, la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, publicaba el ranking de los países que han realizado más test por cada 1.000 habitantes. El puesto número uno era indiscutiblemente para Islandia, con 105,9 pruebas por millar de ciudadanos. Le seguían Luxemburgo, Estonia, Noruega, Suiza, Israel, Irlanda, Italia y Austria, y así hasta el número 14, donde se situaba la media de la OCDE, con 15,2 por 1.000 habitantes. España ni siquiera aparecía. Eso dejaba en muy mal lugar a nuestro gobierno, que se apresuró a enviar sus datos a la OCDE, que el pasado domingo, el 26 de abril, publicaba un nuevo ranking en el que, por arte de magia, sí aparecía España. Y nada menos que en un muy honroso octavo puesto, con 28,6 pruebas por cada 1.000 habitantes, muy por encima de la media de la OCDE y dentro de los 10 magníficos, junto a Islandia, Luxemburgo, Estonia, Lituania, Israel, Italia y Suiza, y por delante de países como Noruega, Dinamarca o Alemania. Ese dato permitió a Pedro Sánchez sacar pecho en un mensaje en Twitter diciendo: España está entre los 10 primeros países de la OCDE que más pruebas de COVID-19 realiza. Seguimos trabajando para aumentar nuestra capacidad diagnóstica y afrontar así la transición hacia una nueva normalidad de forma segura. También el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se aferró al nuevo dato para poder alardear de gestión en la comparecencia de ayer y presumía de ser el octavo puesto, el octavo país, pero confesaba, eso sí, ahí se le escapó, confesaba que la fuente que había facilitado el dato habían sido ellos mismos, desde el gobierno, quienes habían dado esas cifras a la OCDE. Hoy se ha hecho público este informe al que hacía referencia de la OCDE. No solo España está entre los primeros 10 países del mundo en capacidad de test de diagnóstico, sino que también es el octavo país, muy por delante de Alemania, de Francia, del Reino Unido y de Estados Unidos. Con datos que el Ministerio de Sanidad, a través de Presidencia del Gobierno, ha facilitado a la OCDE, conforme a la información de número de test diagnósticos que nos han facilitado las comunidades autónomas. Como ven, el propio ministro confesaba que la fuente de esos datos habían sido ellos mismos, pero todavía faltaba una trampa por descubrir. La triquiñuela la descubría Edouard Mathieu, responsable de la web que publica los datos, y lo aclaraba en Twitter. Resulta que España envió a la OCDE el total de pruebas, tanto las PCR como los test anticuerpos, mientras que para el ranking solo se contemplan las PCR, las pruebas diagnósticas más fiables, con lo que, si restamos los test anticuerpos, España cae del puesto octavo al décimo séptimo, está por debajo de la media europea. En España, debemos decir que se han llevado a cabo poco más de 1.000.000 de pruebas PCR y unas 300.000 test rápidos de anticuerpos. Y el número de pruebas realizadas por comunidades autónomas arroja un dato muy interesante. Donde más test se han hecho, como es el caso de Canarias, Asturias y Baleares, es donde más controlada está la enfermedad. Sin embargo, donde menos se han practicado, como es el caso de Cataluña, Madrid y Castilla-La Mancha, es donde se está registrando un mayor número de casos, lo cual viene a demostrar que la realización de test masivos es la mejor medida para combatir la pandemia. Por eso, desde la oposición, se reclama mayor agilidad en su realización. Hacen falta test masivos. Los españoles tienen derecho a saber si están contagiados y el gobierno tiene el deber de hacer test a toda la población. Solo así podrá haber una desescalada. No se puede plantear una desescalada si la gente sigue sin tener mascarillas y si siguen sin hacerse test, incluso a personal sanitario.